¿Saben cuál es la obsesión que tenemos los profesionales que nos dedicamos a la rehabilitación neurológica? Pues literalmente lograr reconectar. ¿Reconectar el qué? Se preguntarán. Pues reconectar neuronas. Seguramente eh, hayan tenido la experiencia de conocer a una persona cercana que ha sufrido un ictus. Habrán visto la dificultad tan grande que tienen para mover la mitad del cuerpo. De pronto, ese brazo, esa mano, la pierna... No me responden, no pueden moverse. O mejor dicho, no puedo moverlo. ¿Y por qué no? Pues porque el movimiento está en el cerebro. ¿Y en el cerebro dónde? Pues en muchas áreas. Hay muchas áreas en el cerebro que se dedican a controlar el movimiento, para que el movimiento sea fino, preciso y coherente con la intención que yo tengo. Brevemente, para explicar la complejidad de la función motora, Vamos a repasar tres puntos. El primer punto es saber quién soy. Para ello, el cerebro tiene unas partes dedicadas a ciertas zonas que están representadas en el cerebro. Esas partes que están representadas en el cerebro son aquellas partes de mi cuerpo que yo puedo mover a voluntad. Yo puedo pensar en la mano y mover la mano. Puedo pensar en el pie y mover el pie. Tronco, cara, lengua, manos, pies. Y órganos sexuales los puedo mover a voluntad. No puedo mover a voluntad lo que no está en el cerebro, lo que no está en esa representación cortical. Riñones, corazón, sé que están, sé y pido que se muevan, pero no las puedo controlar. El segundo punto que necesito para el movimiento es saber dónde estoy, dónde estoy en el entorno. El cerebro está constantemente analizando mi posición y está analizando y supervisando que ese entorno no es peligroso. Bien, los animales que sobreviven en la naturaleza son aquellos que tenemos o que tienen esa capacidad de análisis del entorno y nos adaptamos. Y los animales que perduran son aquellos que, además de adaptarnos, se anticipan al entorno. Un ejemplo sería que yo vaya andando de repente por una montaña y en el camino, en mitad del camino, haya una fosa de 100 metros. Bien, mi cerebro tiene que anticipar ese salto, tiene que ser capaz de ver eh, la distancia que tengo que saltar, la fuerza que tengo que demandar a mis piernas, lo peligroso que puede ser que caiga mal. Lo analiza todo, toma una decisión de fuerza X y adelante, salto. Bien, ya tenemos dos puntos. Ya sé quién soy y ya sé dónde estoy. El cerebro, hemos visto antes que tenía esas zonas dedicadas en la parte anatómica de la mano, del pie. También tiene esa parte en el cerebro de análisis del entorno que lo dedica. Y hay una tercera cosa que necesitamos para el movimiento, que es muy importante, que es la repetición, es la experiencia con el movimiento. Esto es algo fundamental. Cuando nacemos hay una explosión de millones de neuronas que necesitan ser ordenadas y comandadas para que conecten, crezcan y conecten de manera ordenada, que la neurona A hable con la neurona B. Y eso se consigue experimentando y repitiendo y repitiendo. Cuando esto ocurre, se crean unas conexiones que lo que va a hacer es que cuando yo quiera moverme, el cerebro siempre elija esa vía. No va a optar por otra, no va a experimentar, va ya sabe que esa es la buena, ahorra energía y no lo piensa, decide esa. Eso se llama automatismo. Un buen ejemplo para entender esto es, por ejemplo, eh, conducir, aprender a conducir. Cuando aprendemos a conducir es una tarea tremendamente compleja, que a nivel de movimiento tengo que saber dónde está mi mano, dónde está el pie, me doy autoinstrucciones. Piso el embrague, meto primera, saco embrague, acelero, para adelante, para atrás, se me cala. Bueno, si yo lo repito durante un año y todos los días salgo a conducir, ¿qué va a pasar? Va a pasar que no lo pienso y es más, que voy con la ventana bajada, con la música a tope y con el de al lado dándome charleta. Puedo meter distractores porque lo he automatizado. Bien, este crecimiento... Y esta capacidad de conexiones y crear conexiones que sean las autopistas de la información eléctrica se llama plasticidad neurológica. Y como hemos dicho, importante repetir. Los tres puntos, a modo de resumen, quién soy, dónde estoy y la experiencia, la capacidad de la repetición. ¿Por qué les cuento todo esto si hemos empezado hablando de la rehabilitación neurológica y de cómo conseguir ayudar a una persona que ha sufrido un ictus? Bien, pues les cuento esto porque este sistema de anticipación motora crea una red neuronal y esa red neuronal habla después con las motoneuronas. Las motoneuronas son las neuronas que conectan el cerebro con la médula. Son las únicas neuronas del sistema nervioso que eh, son tan grandes que logran recorrer esa distancia, del cerebro a la médula. Bueno, pues a estas motoneuronas son... Las regiones de la anticipación las que le van a decir cómo tienen que disparar, cuánto de intenso tiene que ser ese salto que tengo que hacer. ¿Tengo que reclutar una fuerza 1 o una fuerza 5? Ellas luego lo que hacen es conducir y conducir muy rápido, a 120 metros por segundo. ¿Por qué están relacionados con el ictus? Pues porque en esta anticipación motora hay un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo. Y tienen una capacidad increíble. Han sido descubiertas a finales del siglo XX y el poder que tienen es que son el sustrato anatómico de la imitación. ¿Eso qué significa? Para que lo entendamos todos. Significa que cuando una persona bosteza, a mí se me contagia y yo bostezo. O cuando un bebé sonríe, su madre sonríe. O si le da de comer, la madre come también. Bueno, pues ese contagio de las emociones y del movimiento... Existe y es gracias a este tipo de neuronas que están localizadas en esas regiones de la anticipación. Si yo consigo estimularlas mucho y las excito mucho, vamos a conseguir que el movimiento se contagie en el observador. Vamos a conseguir que yo, que a priori no me puedo mover, si lo veo en un tercero y mis neuronas espejo funcionan bien y funcionan de manera intensa, yo me moveré. Y esto es así, esto ocurre. Pueden imaginarse la revolución que ha supuesto este descubrimiento para los rehabilitadores de patologías neurológicas, donde nuestros pacientes, ictus, lesión medular, esclerosis múltiple, tumores, no pueden moverse o aparentemente no pueden moverse. Bueno, ¿qué hemos querido hacer? ¿Qué me gustaría contarles desde mi experiencia, lo que hemos desarrollado en Foreign Project? Hemos desarrollado una herramienta que permita, a través de la observación de acciones, a través de la imitación, excitar de manera masiva este sistema de neuronas espejo. Para ello fue necesario hacer un estudio muy duro, muy contundente, de lo que llamamos suspensión de la incredulidad. La suspensión de la incredulidad es el, la manera de referirnos a la posibilidad real que hay de engañar al cerebro. Por ejemplo, la magia o por ejemplo, un cuento de fantasmas. Aunque yo sepa que los fantasmas no existen, si el cuento está muy bien contado, hay una ambientación en un castillo de noche, hay tormenta, estoy con una vela y estoy sola, me doy la vuelta para ver si hay un fantasma, porque la sensación y mi anticipación es de que es posible que haya un fantasma. Bien, esto es lo que queremos hacer con las neuronas espejo de nuestros pacientes. Aunque ellos sepan que no se pueden mover, lo que queremos es que a través de la observación sus neuronas espejo les engañen y crean que se están moviendo, de manera que repitan y repitan y repitan la observación, crezcan sus neuronas y consigan recuperar ese tejido que está dañado por la lesión. Bueno, Después de todo este estudio de la suspensión de la incredulidad, necesitábamos una herramienta de observación y lo mejor que pudimos encontrar y que nos recomendó el equipo fue utilizar la realidad virtual. Nos dimos de bruces con unas gafas de realidad virtual. Lo que hemos hecho es eh, hacer una realidad real. ¿Por qué? Bueno, pues porque aprendimos que el contexto, si era real y era congruente con la acción, pues estimulaba más a las neuronas espejo. Si la perspectiva era en primera persona, también se conseguía mayor estimulación. Eh, vimos que necesitábamos que hubiese una congruencia anatómica, que si yo era una mujer, observara un cuerpo de mujer, porque las mujeres imitamos mejor a las mujeres y los hombres a los hombres. También es muy importante el lenguaje. Resulta que cuando tú le dices a una persona salta, pues se activan los gemelos, no se activan los bíceps. Eso es increíble. O sea, el lenguaje tiene... Un área inmensa en el cerebro y multitud de conexiones y, y dictamina mucho las acciones motoras. Eso lo saben los deportistas desde hace 100 años por lo menos. Bueno, pues todo este aprendizaje lo recogimos en las gafas de realidad virtual. Nuestra observación es una realidad real. Lo que hacemos es grabar a un modelo de hombre y un modelo de mujer realizando una serie de movimientos analíticos o movimientos de marcha. Cuando viene el paciente, le contamos y le hacemos un poquito de educación de este tipo de neuronas para que se alíe con el engaño y se bueno y, y pues eso se deje explotar por sus neuronas espejo y le colocamos exactamente en el mismo lugar donde hemos realizado la grabación. Le ponemos la misma ropa del modelo y lo que le decimos es bien, colócate aquí y empieza a caminar. Ponemos las gafas y esto es lo que ve se ve a sí mismo realizando o imitando la marcha. Desde fuera los terapeutas le decimos, bien, mira a la izquierda, mira al espejo, venga, tu rodilla, ahí, ahora, fuerte, porque yo quiero que haga hincapié en esa rodilla, en esa recepción de la carga. Por fuera lo que está pasando es que estamos animándole, estamos dándole un feedback positivo y hay otras personas que están dando y facilitando ese movimiento para que él también sienta y sus músculos se estiren y los tendones le den también esa sensación de movimiento. Es absolutamente congruente porque yo soy yo, estoy donde tengo que estar y siento lo que tengo que sentir. Entonces, bueno, pues pensábamos o sospechábamos que esto podía funcionar, pero es la primera vez que se utilizaba realidad real a través de la realidad virtual para estimular las neuronas espejo y empezamos a hacer pequeños estudios que recogieran los resultados. Este es un estudio que os quiero enseñar de una electromiografía de aguja. ¿Eso qué es? Eso es meter una aguja en la placa motora, en el músculo de una persona, y lo que hace es recoger el reclutamiento de unidades motoras. ¿Eso qué es? La electricidad que llega desde el nervio al músculo. Es decir, desde mi cerebro tiene que viajar haciendo esas conexiones, cogiendo la carretera que tiene que coger, que hay millones de opciones, no perderse, llegar al músculo y hacer diana. Bueno, pues este es un paciente con una lesión medular y le pedimos que mueva su pie. Le estamos monitorizando el tibial anterior. El tibial anterior está delante de la tibia y cuando se contrae, mueve el pie, hace una flexión dorsal. Bien, le decimos, venga, dale, inténtalo. No hace nada, hace un pequeño reclutamiento de unidades motoras. Son las 7 y 10. Le decimos, de acuerdo, para, no lo hagas, no te muevas. Imita lo que ves. Le ponemos las gafas a las 7 y 11 y conseguimos esta señal eléctrica. Bien, le decimos, quítate las gafas, 7 y 16. Él ahora tiene que mover la otra pierna. Él cree o él ya sabe que no le va a salir. Ya no tengo ninguna unidad motora. Y de hecho, se queda un poco triste y nos dice que por qué lo repetimos y no le sale. Bueno, lo típico. Paramos. Le ponemos las gafas a las 7 y 17 y conseguimos que ese tibial reciba esa señal eléctrica. Bueno, pues no es una señal, es muy impresionante. Esto nos dio una felicidad enorme, nos puso muy contentos y es, estos tipos de resultados son los que nos animan a seguir y seguir investigando y seguir peleando por nuestros pacientes. No es una señal eléctrica buena, no, no denota fuerza ni, ni una contracción brutal que levante el pie, pero... Se está indicando que hay un plan B cuando el plan A ha salido mal. Bueno, pues esto es lo que hacemos ahora, seguir trabajando, seguir peleando, intentar desarrollar mejor y aliarnos con la tecnología que evoluciona mucho más rápido que la medicina. Y estamos intentando encontrar esos puntos o ese equilibrio en común. Y ya para terminar... Simplemente recordarles una frase que ya han oído, que está muy trillada y que incluso es un poco cursi quizás. Hoy en día nos dicen lo importante que es reconectar con uno mismo. Bueno, pues en el caso de la lesión neurológica, reconectar es absolutamente necesario. Muchas gracias.